Las consignas y pancartas lo decían todo. Cerca de 60 personas que así pedían el fin del programa Comunidades Seguras, por el cual las policías locales notifican al Servicio de Inmigración cada vez que detienen a un indocumentado. Las autoridades dicen que se enfocan en criminales, pero... Los mismos números, estadísticas de ellos nos dicen que más del 80% de la gente que ha sido deportada son personas que nunca jamás tuvieron un récord criminal. Esos crímenes de los que él habla, para identificar a esas personas, para procesar a esas personas, para deportar a esas personas, no necesita Comunidades Seguras, ya tiene un montón de elementos. Con parodias como estas, destacaron que el programa Comunidades Seguras solo divide familias y crea desconfianza en la comunidad con respecto a la policía. Les crea miedo de llamar a la policía en busca de ayuda por temor a ser detenidas, deportadas o separadas de sus hijas y familias. La protesta incluyó un llamado al sheriff del condado de Los Ángeles, Lee Baca, quien reiteradamente ha expresado su apoyo al programa por considerar que hará nuestras comunidades más seguras que nunca. La respuesta del sheriff del condado de Los Ángeles a nuestros esfuerzos de terminar este programa ha sido que los inmigrantes no tienen derechos. Nuestro mensaje al sheriff del condado de Los Ángeles es que está rotundamente equivocado. La protesta se realizó afuera de la Escuela de Leyes Southwestern justo cuando adentro estaba el sheriff Lee Baca en una reunión. Se trataba de un panel sobre el programa Comunidades Seguras, dos expositores en contra y dos a favor. El evento comenzó sin Lee Baca. Poco después llegó y al empezar a hablar, cada vez que él citaba Comunidades Seguras, algunos lo interrumpían diciendo inseguras. La moderadora les advirtió que si no se comportaban, los invitarían a salir del lugar. Y así ocurrió. Entre leves demostraciones de rebeldía, tuvieron que abandonar el salón escoltados por elementos de seguridad. Al final del panel hubo una sesión de preguntas y respuestas. El sheriff Lee Baca mantuvo en todo momento su postura de apoyo al programa Comunidades Seguras. Palmira.